Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. El primer milagro que la Biblia registra de Jesús fue en un casamiento, cuando de repente pasó algo que podría haber hecho que esa fiesta, esa boda, sea la peor de todas y que por mucho tiempo se hablara muy mal de sus anfitriones. Porque en el tiempo de Jesús, en los tiempos bíblicos, se acostumbraba ofrecer vino a los invitados a la boda, y la boda no duraba toda una noche o un par de horas como podemos hacerlo nosotros en nuestra cultura, sino que duraban muchos días y tenía la particularidad que el vino no podía faltar. Es más, si en una boda se llegaban a quedar sin vino, era algo completamente desastroso para la reputación de aquel que estaba a cargo de llevar la fiesta adelante, de organizar todo, la comida, el vino, todo lo que podía llevar adelante la fiesta, estaba organizado por sus anfitriones. Y quedarse sin vino era un pulgar para abajo, un no me gusta, una manera de tener una reputación no buena, entonces no lo iban a contratar de otras fiestas. Y era muy importante. Y todo giraba en torno al vino. Y ese vino tenía que ser especial. Arrancaban con el mejor y a medida que iba pasando el tiempo, iban pasando las horas, iban pasando los días, como ya habían tomado tanto vino, se daba un vino más común. Y hay algo que sucede que me llama mucho la atención, porque dice la Biblia que María, la madre de Jesús, se entera de esta situación y dice, ok, hay un problema. Entonces lo que hace es mandar a llamar a Jesús y le dice, no tienen vino, se quedaron sin vino, se acabó el vino. Entonces él le dice, pero ¿qué tengo que ver yo? O sea, yo no soy el que está a cargo de la fiesta, yo soy un invitado. Pero María sabía que Jesús tenía el poder para hacer que esa fiesta terminara bien. Ese era el problema en ese momento, pero María sabía que Jesús era el único que podía convertir ese momento en un milagro. Entonces no le dio mucha importancia a lo que su hijo le estaba diciendo y le dijo a las personas, hagan todo lo que él les diga. Y esto está bueno, cuando nosotros podemos dejar que Jesús resuelva el problema. Que Jesús sea el que, de una manera, en algunos casos milagrosa, como lo fue en en las bodas de Caná, o sino que Él nos guíe de tal manera a que esos problemas se resuelvan. El tema es, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema? ¿Nos podemos largar a llorar? ¿Podemos encerrarnos? ¿Podemos renegar? ¿Podemos enojarnos? ¿Podemos hacer muchas cosas? Porque cada uno de nosotros reacciona de una manera diferente. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones nos encontramos con un problema delante nuestro. Y la madre de Jesús sabía dónde estaba la respuesta. Y es por eso que le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Ir a Dios y decirle, Señor, tengo este problema y necesito que me des una dirección, necesito que me hablas, que me digas qué es lo que tengo que hacer. Y poder no solamente identificar el problema, sino llevarlo a Jesús. Y decirle aún, ¿no? Y pedirle que Él pueda intervenir en esa situación. No importa cuán grande sea el milagro que necesite esa situación. Si Jesús está ahí, Él puede obrar. Lo importante era que Jesús estaba
en esa boda. Si él no hubiese sido invitado, las cosas tal vez hubiesen terminado diferente. Pero qué bueno que hubo una invitación y qué bueno que Jesús estaba ahí. Y hoy nosotros podemos hacerle esta invitación a Dios mismo, a decirle: vení a habitar en mi vida, a habitar en mi familia, en mi hogar, y que cuando lo necesitemos, porque está ese problema, está esa situación, sepamos que podemos contar con Él. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar de un nuevo día.